Lo primero para hacer un buen gin tonic es elegir un vaso de boca ancha o copa de balón para que la ginebra se oxigene y desprenda todo su arsenal de aromas. Para apreciar esto es imprescindible que la nariz penetre en el vaso en el momento de la degustación. Foolish.